Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego random, un juego que podéis ver que se llama COVID y en teoría tiene que ver con el coronavirus, COVID-19. Entonces, no quería llamarlo así en el título del vídeo porque no me parece bien, ¿vale? Llamarlo así. Creo que habré puesto pues virus, seguramente virus, la insolación o algo así, seguramente. Más que nada por lo que acabo de decir, ¿no? No me parece justo poner el nombre justamente cuando está ocurriendo tantas cosas. Es tan importante, no me parece justo. Así que vamos a ver el juego. No sé, es un poquito raro, no sé. El 2019 novel coronavirus outbreak is eerily similar to the 2002 SARS epidemic. Back then, SARS swept through the region, infecting some 8,000 people and killed 774. Subsequent discoveries revealed the latest outbreak was caused by a coronavirus with 76% genetic similarity to the SARS coronavirus. Where am I? Vale, me parece un poco extraño. Parece que estamos en la morgue, puede ser. Sea como sea, no sé, ya veremos cómo es el juego. A lo mejor ni lo subo. A lo mejor ni lo subo, en serio. Porque como sea muy... Es que tampoco me parece justo, ¿no? Un juego de algo que está pasando. Mirad que bien, ya tenemos la llave para salir de aquí. Bueno, para salir de aquí... Vale, se supone que es un juego de miedo y lo llaman como el virus. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, cerrado. Abro. A ver aquí. Hay una nota. Vale. Vale. No veo nada, ¿eh? Sé que me puedo agachar porque fijaros en esto. Me he agachado, pero... Es un poco raro, no sé. Hola, ¿ahora hay sangre? Lo dicho, es un juego un poco extraño. Y encima lo han llamado como el virus, no sé. No lo encuentro gracioso, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. ¡Au! Hostia, se ha abierto eso de ahí, pero joder, cómo ha sonado. Ya, se ha reanimado y está vivo, ya lo sé. Un poco extraño, ¿no? Todo esto. Me como en la camilla, en serio. ¿Hola? No sé, ¿este juego lo han hecho rápido y corriendo o cómo está el rollo? A ver, ¿qué es un virus? Que no es una locura. Que realmente esto es un virus. En fin, esta nota la hemos visto ya, ¿no? Creo que sí. Sí, la hemos visto antes. Me subí encima de la silla. En fin. Podemos correr también. No me gusta ya. A lo mejor el juego está chulísimo después, pero... vale. Menudo... acaba de cambiar, me parece a mí. Pero bueno, vale. Detrás tuya. No me voy a... No me voy a girar. No. Vale. Un cerebro ahí, en serio. Venga, va, me giro. Pues no hay nada. Pero yo juraría que este pasillo no lo he corrido antes. Pues no, me está rayando el juego. No lo he corrido, tío. El juego ha cambiado, por eso me ha dado un tirón antes. Porque ha cambiado mientras estábamos viendo ahí las cosas. Vale, los baños. No sé yo, ¿eh? Vamos a mirar que hay los baños. Aunque las puertas parece que le falta la textura. Yo no sé si estoy jugando o criticando el juego. Vale, hemos escuchado un ruido aquí. Tenemos vida, por cierto. O sea, yo he visto algo ahí. Tenemos vida, o sea, eso quiere decir que nos pueden dañar. No sé. Eh,
¿En serio? ¿Nos dan las gracias por jugar a su juego? No lo entiendo. ¡Ay! ¡Mi madre! Corre, 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 corre. No, no, por aquí podemos jugar, sí. Vale. Vámonos, vámonos. Viene detrás corriendo. ¿Por eso me dan las gracias, en serio? No, no puedo salir. No puedo salir, tío. ¿Qué ha pasado? No, no, yo quiero probar eso, tío. No, me han dejado con ganas de saber qué podía pasar con ese tío. Hombre, que me mataría, digo yo, no sé. A ver, estoy de nuevo aquí. Porque hay cosas que no me han quedado claras, ¿vale? Como por ejemplo que pueda venir un bicho por nosotros, un zombie, algo raro. Entonces, mi idea es, ¿puede haber algún arma? ¿O no puede haber nada? Madre mía, se lo han currado aquí, ¿eh? LOL. Tenemos una televisión, dos sofás. Vale, ¿esta puerta se puede abrir? No. Vale, perfecto. Entonces, tengo mis dudas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer la nota directamente. Vale, nos da las gracias por jugar. La quitamos. Y ahora, seguramente. Mirad, podemos ver por aquí. Mirad, 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 mirad. Está ahí. Entonces, ahora cuando salgamos, seguramente viene por nosotros. Lo único que no sé es por qué no nos dan un arma. Nos dan vida, pero no un arma. Hombre, lo que teníamos allí es que eso creo que no se puede coger. Vale, no me deja meterme. LOL, no me dejaba meterme, ¿eh? Vale, está ahí. Este juego lo han hecho rápido y ya está. O sea, ¿eh? No han tenido cuidado. No han tenido cuidado. Aún me ha hecho daño, me ha hecho daño. No han tenido detalles, haciéndolo, yo qué sé, con cuidadito. Por ejemplo, eso de la puerta. No sé. Y se puede ver a través de la pared, quiero decir, por un hueco. O la puerta, que la haya atravesado. Hola. Au. Oye, ¿le podríamos quitar algo? Sí, le podemos quitar el arma. LOL. Le podemos quitar el arma. Le podemos quitar el arma. Vamos a intentarlo. Le podemos quitar el arma. Qué gracia sea. Yo digo, tiene que haber algún truquillo o algo. Porque no es lógico que no nos den nada. ¿Esto qué le pasa? ¿Me ha pillado ahora? ¿En serio otra vez tengo que volver al principio? Reconozco que me he quejado, ¿vale? Del juego, pero el detalle ese del arma me ha gustado. La verdad es que sí. Vale, corre, 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 corre. Tiene 16 balas solo. Vale. Madre mía. No moría. O sea, no moría. En fin. Ah, qué pena, no suena en plan de que no hay balas. Bueno, no está mal. Entonces el truco estaba ahí y luego salir por la puerta aquella, supongo. O sea que realmente si te dejaban ver todo. Pero claro, tenías que matarlo. Y luego para terminar el juego, supongo que hay que salir por la puerta, ¿no? Bueno, qué juego más raro, en serio. Ahí se queda. Ahí se ha quedado. En fin, pues nada, no tengo mucho que decir. Es un juego random que he encontrado. Y es raro, porque no tiene nada que ver lo que pasa realmente con esto. No sé si lo han hecho con toque de humor, que no le veo el humor. Desde luego que no se lo veo, más cuando empiezan a toser. No le veo yo la gracia a esto, pero bueno, oye, cada uno. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartir, suscribiros para estar todo mi contenido, ya sea apoyarme en el siguiente gameplay. Un saludo, chao, cuidarse.